Tenemos en este caso la resolución de una inecuación, ya que aparece el signo menor o igual. Si solamente fuera igual, estaría en presencia de una ecuación. Como aparece el signo menor o igual, está en presencia de una inecuación. Y en este caso, esta ecuación contiene valor absoluto. Por lo tanto, es una inecuación con valor absoluto. ¿Cómo resolvemos esta inecuación con valor absoluto? Hay que despejar la variable x para resolver esta inecuación. Y comenzamos a recordar en las inecuaciones cómo resolverlas. Realmente, todo lo que vemos aquí, la variable aparece dentro del valor absoluto. Por lo tanto, este 8 y este 4 hay que pasarlo a la derecha para dejar solamente el valor absoluto. Y aplicamos las mismas propiedades que aplicamos en las ecuaciones. Si el 8 está restando, fíjense que está fuera del valor absoluto, él va a pasar a la derecha con un signo contrario, sumando. Y este 4 que aparece multiplicando fuera del valor absoluto, repito, multiplicando, pasaría a la derecha con su operación contraria, de multiplicación a división. Y en ese caso estaría despejando lo que sería el valor absoluto. Procedemos. Vamos plenamente a transponer el 8. Nos quedaría 4 que multiplica al valor absoluto de 2x más 3 menor o igual que 16. Este menos 8 lo llevo a la derecha con un signo contrario, que sería en este caso de restar a sumar. Y procedemos a sumar. Nos quedaría 4 que multiplica al valor absoluto de 2x más 3 menor o igual 16 más 8 me daría 24. No hemos todavía dejado solo o despejado del valor absoluto. Hay un 4 que aparece fuera del valor absoluto, está multiplicando. Vamos a pasarlo entonces a la derecha con su operación contraria. Nos quedaría módulo o valor absoluto de 2x más 3 menor o igual que 24. Repito, el 4 está multiplicando, pasaría entonces dividir. Y procedo a dividir. Valor absoluto de 2x más 3 menor o igual, al dividir me daría 6. Hasta este paso, lo que hemos hecho es despejar el valor absoluto. Pero no hemos hallado la respuesta del ejercicio, porque la respuesta sería, para resolverlo, despejar el valor de la x, es decir, cuál es o cuáles son los valores de la x que satisfacen esta inecuación con valor absoluto o inecuación modular. Entonces, para poder resolver esta expresión, vamos a recordar una propiedad modular o de valor absoluto. Recordar lo siguiente: si tenemos el módulo de x, si el módulo x es igual a un cierto a, donde esa a tiene que ser mayor o igual que 0. Recuerden que el valor absoluto siempre va a positivo. Si yo tengo que el módulo de x es igual a a, entonces esto equivale a decir, o es lo mismo decir, que la x, lo que está dentro del módulo, va a estar entre menos a y a. Va a ser mayor o igual que menos a y menor o igual que a. Así que la x va a estar acotada, es decir, limitada, entre el valor opuesto al valor del resultado y el valor del resultado. Módulo x es igual a a, x va a estar entre menos a y a. Serán las respuestas cuando tengo una expresión con valor absoluto. Y de acuerdo a esta definición que hemos dado, o recordatorio, vamos a resolver esta expresión. Todo lo que aparece aquí dentro del módulo es 2x más 3. Sencillamente, nosotros decimos, lo que aparece dentro del módulo es 2x más 3. Lo que aparece dentro del módulo tiene que ser mayor o igual y menor o igual que el valor del módulo. En este caso sería 6, que quedaría entonces menos 6 y 6. Y en este caso hemos dicho, 2x más 3 va a ser mayor o igual que menos 6 y menor o igual que 6. En este caso serían los extremos de a y menos a. Y procedemos entonces a tratar de resolver este despeje. ¿Cómo despejamos 2x más 3? Este 3 está sumando. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, para poderme esa 3, restar 3 a todas las expresiones que aparecen. Me quedaría menos 6. A este menos 6 le voy a restar 3. Menor o igual. 2x más 3 menos 3. Menor o igual que 6 menos 3. Repito, ¿qué hemos hecho? Sencillamente hemos restado 3 a todas las partes de esta ecuación. Menos 6 menos 3, esta expresión menos 3 y 6 menos 3. Y procedemos. Menos 6 menos 3,
me daría menos 9. Menor o igual. Aquí estos 3 se van a cancelar. Me quedaría aquí 2x menor o igual. Y 6 menos 3 me daría 3. Y ahora el 2 que está multiplicando hay que eliminarlo. ¿Cómo elimino este 2? Dividiendo. O sea, la operación contraria. Dividir por 2. Nos quedaría menos 9 sobre 2 menor o igual que 2x sobre 2 menor o igual que 3 sobre 2. O sea, divido cada término o cada parte por 2. Esta expresión me daría menos 4.5, dividiendo 9 entre 2, menor o igual, simplifico los 2 y ya despejé la x. Menor o igual y 3 entre 2 me daría 1.5. Y entonces ya hemos determinado el despeje de la variable x. Y al despejar la variable x hemos hallado la respuesta de nuestra inecuación modular. Las x, para que esta expresión sea válida, tiene que estar entre menos 4.5 y 1.5. Esto quiere decir, si lo vamos a llevar a una recta numérica que iría de menos infinito a más infinito, vamos a ver, aquí estaría el punto menos 4.5 y aquí estaría el número que es positivo, 1.5. ¿Dónde van a estar las x? Entre este valor y este valor. Estos valores son los que satisfacen esta ecuación. Esta expresión también se puede escribir, como pueden verlo en muchos textos, en esta forma. Solución sería igual al intervalo entre menos 4.5 y 1.5. Con corchete, ya que estoy incluyendo los dos extremos. Los incluyo cuando aparece el signo igual en la ecuación. Si aquí no fuera igual y fuera menor nada más, entonces se escribiría la solución con paréntesis. Estoy diciendo que los extremos no los estoy incluyendo. En este caso, repito, pongo corchete, porque los extremos los estoy incluyendo porque aparece el igual en la inecuación.